Estamos con Virginia Giri, reumatóloga. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a hablar de artrosis de rodilla y vamos un poco primero a redefinir el tema y a ver esta cuestión, si verdaderamente estamos todos de alguna manera condenados a sufrirla en algún momento de la vida, ¿no? Bien. Bueno, como ya hablamos en otras oportunidades, la artrosis de rodilla es en realidad un diagnóstico, si yo te tuviera que decir, imagenológico, porque se define por el desgaste del cartílago y eso se ve en una radiografía o en una resonancia, en un estudio por imágenes. Artrosis en realidad podemos tener en todas las articulaciones. Lo que pasa es que hay algunas articulaciones que tienen más tendencia al desgaste que otras y en general son las de miembro inferior, tienen más tendencia que las de miembro superior, por una cuestión de descarga de peso, ¿no? Claro. O sea, por la posición habitual que tenemos nosotros para caminar. Además, en el último siglo, bueno, se ha prolongado la cantidad de años que se vive, pero parece como si algunas partes del cuerpo no estuvieran preparadas para eso, ¿no? Sí, más allá de eso, inclusive, hay un montón de factores de riesgo que si vos los sostenés en 10 años, no es lo mismo que si los sostenés en 20. Por ejemplo, el sobrepeso, por ejemplo, una mala pisada. Si nosotros durante 50 años caminamos mal, es inevitable que tanto la rodilla, la cadera, los tobillos sufran y se vayan desgastando. Además, digamos, la artrosis de rodilla es una artrosis típicamente que se produce por desgaste de la articulación, por sobrepeso, por mal uso, por algún antecedente traumático, bien. Diferentes, por ejemplo, al de las manos, que sí tiene un componente genético, y ahí sí realmente vos ves familias que tienen las manos deformadas y es otro tipo de etiopatogenia, por decirlo de alguna manera. Por eso es que se puede hacer una prevención, y sobre todo aquellas personas que tienen antecedentes familiares de artrosis, ¿no? Claro, sin duda. Nosotros estamos, obviamente, desde hace un tiempo que estamos pregonando esto de que se puede prevenir, de que se puede estar mejor, que es muy importante tratar de eliminar todos los factores de perpetuación de la lesión, que por más tratamiento regenerativo que se haga en las articulaciones, si nosotros seguimos lastimando y no corregimos ninguno de los factores que hicieron que esa rodilla esté como está, es lógico que el tratamiento va a ser in eternum, porque es, digamos, vos estás escribiendo con la mano y borrando con el codo. No, es muy complicado. Vamos a ir viendo algunas imágenes de cómo es radiográficamente, ¿no?, una artrosis. Dale, te muestro. Acá lo que tenemos es una rodilla normal. Esto es una imagen de resonancia que puse de resonancia porque se define mucho mejor el tema del cartílago. Fíjense, un cartílago normal, una rodilla normal es una rodilla que esté alineada, que los espacios entre las dos articulaciones interna y externa sean parejas. Esto es una persona joven, digamos. Esto es una persona joven o una persona bien cuidada, podría ser también. Esta es la tercera articulación que tenemos en la rodilla, que es la de la rótula, que muchas veces también se disminuye el espacio. Esto es el espacio normal, pero es una articulación que genera mucha sintomatología con poca expresión en la radiología. Esta afección de esta articulación es típicamente la que te impide subir y bajar escaleras, levantarte de la silla, del inodoro, ponerte de rodillas. ¿Y es uno de los primeros síntomas este? Es uno de los primeros síntomas y es una articulación que se afecta en personas más jóvenes que las otras, que los otros espacios. Sí. ¿Sí? Entonces vos ves una placa medianamente normal, pero el paciente está muy sintomático. Bien. Acá tenemos una clásica imagen de una artrosis de rodilla de compartimento interno. Fíjense la diferencia que hay entre el cartílago de la parte interna con el cartílago de la parte externa. O sea, esta rodilla está inclusive lo que se llama bostezada, está para adentro, porque se gastó el cartílago y esto tiene que ver muchas veces con factores descompensantes, sobre todo en la marcha. Por eso se gasta más el compartimiento interno que el externo. Bien. Aquí tenemos una artrosis clásica de la otra articulación que estábamos hablando. Esto ya es un caso avanzado, es un grado 4. El anterior. Hueso contra hueso. Claro, la anterior también era un grado 4. Sí, sí, sí. Y después, otro de los eventos que puede ocurrir en el transcurso de la evolución de una artrosis de rodilla es lo que le llaman infarto de hueso, que es esta manchita blanca que vemos acá, que es muy dolorosa.
Y en realidad puede ser en el contexto de una evolución artrósica, como también puede ser por otros factores, por ejemplo, el uso prolongado de corticoides, hay factores predisponentes. Bien. Pero lo importante a tener en cuenta esto es que cuando aparece esto, hay un cambio radical en la sintomatología del paciente. Uh-huh. El paciente de repente se levanta un día y dice, no puedo apoyar. Es un dolor claramente con el apoyo. Y mientras está en reposo, no pasa nada. Entonces, y la mayor precaución que hay que tener en estos casos es el no apoyo. Porque cuando el hueso pierde irrigación, o sea, pierde la llegada de sangre, se vuelve como más blandito y tiene más tendencia a colapsarse. Entonces, de esa manera, tiende a deformar más la rodilla y a empeorar mucho más la artrosis. Bien, y todos estos casos que vimos, seguramente mucha gente que se ve identificada ya le indicaron una cirugía. ¿Se podría evitar en muchos casos? ¿Hay un tratamiento efectivo para no llegar a la cirugía? Sí, en realidad, la mayoría de mis pacientes tienen en algún momento una indicación quirúrgica. Lo que yo les explico siempre es que la idea, obviamente no vamos a volver para atrás todo lo que ya se dañó, pero sí podemos evitar que progrese y teniendo una buena mecánica muscular, corrigiendo factores como la pisada, plantillas, un buen calzado, un buen kinesiólogo, se puede evitar la cirugía o por lo menos, digamos, hay un montón de pacientes que pasan de no caminar a caminar, a poder hacer las cosas en su casa, a caminar una cuadra, y ya con eso es suficiente para el paciente para poder desempeñarse y poder seguir con su vida habitual. No vamos a pretender, por supuesto, que salga corriendo ni mucho menos, pero sí por lo menos pasar de un dolor insoportable a un dolor soportable. Ese sería el primer objetivo del tratamiento. Bien. Y la verdad que los resultados son buenos. ¿A través de proloterapia, esto incluye algún tipo de infiltración? Sí, los tratamientos regenerativos locales son los que hablamos siempre, que van desde el ácido hialurónico, que es el más conocido y el más viejo en el mercado. Después tenemos proloterapia, que se puede hacer con suero destrozado, y bueno, y lo que sería lo top de lo regenerativo, que es el plasma rico en plaquetas. Bien. De eso varía la frecuencia de aplicación y bueno, y obviamente el tiempo de respuesta, porque no es lo mismo, el ácido hialurónico se hace semanalmente, los otros se hacen mensualmente, entonces el tiempo en que nosotros veamos los resultados también varía. Bien. Bueno, es una buena alternativa, ¿no es cierto?, para probar todas las instancias antes de llegar a la cirugía. Vamos a la dirección y teléfono. Bien, estamos en Síntesis Médica, Centro de Medicina Integrativa, en Pasco y Primero de Mayo, y el teléfono es 481-2594. Bueno, Virginia, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más Televida.